Ok chicos, ¿cómo están? Listo, muy bien, vamos a compartir pantalla. Listo, verificamos que está grabando. Perfecto. Listo chicos, bueno, eh, hoy vamos a empezar con explicación de la actividad número 3. En la actividad número 3 nos vamos aquí a la plataforma. Ustedes ya saben exactamente cómo, cómo ingresar. Pero recordando un poco, recuerden, nos vamos a contenido de curso, aquí en el menú principal. Después nos vamos a proyecto. Y en proyecto vamos a la actividad número 3. Actividad número 3, evidencias. Damos clic en evidencias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esas evidencias? En esas evidencias nos solicitan le damos clic en esta flechita que tenemos en la parte de abajo y que hagamos el foro, family members. ¿Qué es lo que debemos hacer en ese foro? En ese foro lo que debemos hacer es describir a dos miembros de, de mi familia, preferiblemente un hombre y una mujer, para utilizar el she, utilizar el her, que es lo que les voy a explicar en un momento. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a describir. ¿Cómo los vamos a describir? Puede ser... La, la relación que tiene con ustedes, si es su papá, su mamá, su primo, su abuelo, su abuela, su nieto, la persona que sea, y los años que tiene, qué le gusta, qué no le gusta hacer, eh, qué cosas hacen juntos, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en el foro, Family Members. Tenemos dos formas de llegar allí. La primera es dándole clic aquí a esta parte, a esta parte inferior. Le damos ver foro. Y aquí vamos a encontrar el foro que dice Family Members. Le damos clic en responder. Bueno, a ustedes les va a aparecer un poco distinto, pero le dan en responder. Y aquí les van a aparecer, ¿vale? Pues por lo menos, miren, estas personas son las que ya comentaron su foro. Entonces ustedes lo que van a hacer es, lo colocan aquí, ¿bien? escriben en esta parte, lo que ustedes desean escribir, pues refiriéndose al, al contexto que tienen allí, le dan responder, le dan aceptar y miren y aquí les va a quedar vale y ya esa es su, su que es un esa va a ser su contribución y ya está listo que le voy a dar clic para cerrar acá listo muy bien perfecto listo muy bien un Perfecto. entonces en esta parte ustedes le van a dar, eh, y, es, y esa va a ser su, ese va a ser su aporte en, en el foro, ¿vale? Esa es la primera forma de hacerlo. Segunda forma. Ustedes van a men su menú principal, le dan clic a foro, aquí a la, mano izquierda, a la mano izquierda, y allí le dan family members. Ese es el que tenemos que entregar, ese es el único que tiene calificación. ¿okay? Ni el social, ni el question and concerns, solo el family members. Le dan responder, y listo. Y ahí hacen lo mismo que les acaba de decir con las mismas instrucciones que les comenté. Muy bien, ahora nos vamos a ir, segunda evidencia, recuerden, contenido de curso, vamos a proyecto, actividad número 3, actividad 3, ¿okay? le damos aquí a la flechita que tenemos aquí abajito, ya salimos de Foro Family Members, le damos clic al siguiente y aquí tenemos Family Likes and Dislikes, ¿okay? Entonces, ¿qué debemos hacer? Aquí en esta parte nos van a aparecer son las instrucciones, porque lo que debemos hacer es en un archivo aparte, ¿vale? Entonces, le vamos a dar clic a las instrucciones. Vamos a click. Y aquí nos aparecen las instrucciones de lo que debemos hacer. En este caso, nos van a pedir que nos grabemos un audio. ¿Ok? Nos vamos a grabar un audio. No es un ejercicio escrito, es un audio. ¿Bien? En el cual tenemos que describir a un hombre y a una mujer de mi familia. ¿Vale? Esa es la primera parte. Como lo tenemos aquí. Si ustedes se dan cuenta, aquí en esta parte, se los voy a colocar un poquito más grande. Aquí en esta parte aparece para la mujer. Y para el hombre. Esto es como una guía. Ustedes pueden guiarse y cambiar solamente lo azul. Y ya está. O pueden hacerlo un poquito más largo. De la forma que ustedes quieran. Imagínense que voy a describir a, a mi mamá. Entonces yo digo. She is my mother. Her name is Varina. She is from Colombia. She is a housewife. She likes. Y aquí digo que le gusta a ella. She likes movies and soap operas. She doesn't, she doesn't like rap o reggaeton. Y listo. Ya se acabó. Ahora con, con la siguiente. Voy a, voy a um, decidir de un primo. Entonces, He is my cousin. His name is. Y continúo así. Esa es la primera parte en un audio. ¿Vale? Listo. Siguiente parte. ¿Okay? En esta partecita, déjame ver. Una vez finalice la actividad, dos archivos de la audiencia, del audio y el archivo de fotografías. Bueno, ahí le solicitan que, que sea una foto. okay Una foto de las personas que está escribiendo. Entonces, es opcional. La foto es opcional. Aquí nos dicen que la enviemos, pero realmente es opcional. Si ustedes quieren enviar la fotico, fantástico. Si no la quieren enviar, es exactamente igual. ¿Vale, chicos? Entonces, ese es un audio. Ahora, ustedes lo pueden guardar o lo pueden grabar desde su computador, desde su celular, como ustedes quieran. Yo les aconsejaría que ustedes vayan a Cam, abren una nueva pestañita. Ustedes van a www.vucaro.com. ¿Vale? Listo. Y aquí en bucaro.com ustedes le van a dar clic a este botoncito. Este es un grabador de voz en línea y qué diferencia habría? Porque lo que pasa es que el grabador de voz en línea les va a generar un link y ese link lo podemos copiar donde queramos entonces es mucho más fácil cuando lo grabamos por el computador o por celular tenemos que descargar el archivo después ir a la plataforma subir el archivo si es muy pesado tengo que cambiarlo a MP4 o MP3 y después subirlo y así vale entonces esto nos evitaría todo eso pero obviamente es consejo ustedes lo pueden utilizar o, o hacer el, el método que que mejor les parezca en este caso cómo lo vamos a utilizar ustedes ya están listos ya van a describir a su familia a dos miembros de su familia. Le vamos a dar clic en ese botoncito Cuando le den clic, automáticamente va a empezar a grabar y se van a dar cuenta que está grabando porque va a empezar a titilar un cuadrito y eh, como un cuadrito intermitente de rojito y así. Y me van a encontrar el, eh, los segundos. ¿Ok? Ahí dice cuántos segundos va. Vamos a hacer. Mira, el cuadrito intermitente y dice cuántos segundos va. Y yo hablo, hablo y hablo y hablo, listo, lo que necesito. Y le doy parar. Muy bien. Ya cuando ya termine de hablar, obviamente. Y aquí le voy a dar guardar y compartir. Si me quiere escuchar, le doy clic acá. ¿Ok? Mira, el cuadrito intermitente y dice cuántos segundos voy. Ese, ¿Sí ven? Ahí me grabé. Y le doy aquí guardar y compartir. Si ustedes le dan aquí el botón rojo, lo borran y tienen que volver a comenzar. Así que no le den al botón rojo. Le damos guardar y compartir. Y listo, ya lo grabó. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, aquí nos dice este cuadrito nos pega el link. Entonces, es fácil, chicos. Denle clic al cuadrito, ¿vale? Y después ustedes van a su, a su evidencia, donde la tengan que entregar, estábamos como por aquí, ¿verdad? Y la pegan. Listo. Entonces, estábamos for family members y family likes and dislikes. Tienen dos formas de hacerlo también, de enviarlas. Ustedes ya saben cómo, pero les recuerdo. Le dan el botoncito aquí de ver evidencia. Aquí le voy a dar un botoncito de editar, pero ustedes no lo tienen. A ustedes les va a salir directo. Este no le sale. Sale así tal cual. Entonces, de por sí le sale más fácil. Le damos adjuntar archivos si quieren y ahí pegamos el, el link en un archivo Word si quieren. O si gustan en comentarios, ahí les va a aparecer un cuadrito de comentarios, lo pegan allí y listo. Y ya está. Y ya estaría su, su, su evidencia, ¿vale? Segunda forma de enviarla, le damos aquí evidencias. Recuerden que ese se llamaba Family Likes and Dislikes, le damos clic allí. Y nos lleva exactamente al mismo lugar. ¿Ok? Es exactamente el mismo lugar. ¿Vale? Y lo pegan y lo envían. Y listo. Esa es una forma. Si quieren subirlo a su eh, grabador por celular o por computador, no hay ningún problema. Desde que lo pueda escuchar, no hay ningún log. ¿Vale? Listo. Muy bien. Entonces sigamos. Ya sabemos cómo hacer el, el, el foro. Family members. Y la primera actividad que es... La primera actividad que nos aparece allí, que es Family Likes and Dislikes. Esta actividad número 3 tiene tres tareas, ¿ok? El foro, este Family Likes and Dislikes y la interactiva. Lo que es el foro y la interactiva, cada una de ellas cuesta 5%, o sea, 5 el foro y 5 la interactiva. Y esta Family Likes and Dislikes, ese audio vale 15%, vale bastante, pues por favor, hazlo. Muy bien, ahora vamos a chequear la última, le damos click aquí a esta flechita y nos aparece Interactive Activity Johannes Family. Bien, le vamos a dar aquí click Ver Score. Todo lo que diga Interactive Activity es como un jueguito y ese sí se califica de inmediato, o sea, el sistema lo califica, las otras las leo yo y las califico. Muy bien. Aquí nos aparece en inglés o si queremos traducirlo le damos aquí Translate y nos aparece en español, ¿vale? Pues aquí no tiene pie, le damos Next. Instructions Next. Y perfecto. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? En esa parte, chicos, ustedes lo que deben hacer aquí tienen el, el árbol genealógico de esta chica, ¿ok? Eh, como ustedes para el momento que estén haciendo eso se ya le dio el material y en el material aparece el nombre de ella, la foto de ellos, los nombres, los deportes que les gustan, todo aparece mucha información de ellos. Pero aquí está es la tarea que vamos a hacer. Le damos clic al arbolito y aquí nos van a aparecer unas personas a mano derecha y unas personas a mano izquierda. Tenemos que completar el cuadrito. ¿okay? En un momento les voy a explicar las, eh, los posesivos para que puedan mirarlos. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que completarlo. Entonces, nosotros movemos con el mouse a los cuadritos que están aquí a mano izquierda. Y si se dan cuenta, cada vez que yo muevo el mouse encima de ellos, aparece una descripción. Mira, dice: He likes animals. He loves birds and dogs. He is my mother's father. ¿Ok? A él le gustan los animales. Él ama las, los pájaros y los perros. Él es el papá de mi mamá. Pues de acuerdo a lo que es así, yo voy mirando qué fotico sería. Entonces yo digo, el papá de mi mamá. Pues él no puede ser el papá porque es muy joven, ¿verdad? Estas son chicas tampoco. Él no. Quizás sí, ese. Entonces, si creemos que es ese, lo tomamos y lo arrastramos y lo soltamos. Perfect. This is the right place of the photograph. Listo, y tenemos tres oportunidades. Y aquí miramos. She likes animals. She loves cats. She's my mother's mother. Okay, aquí a ella le gustan los animales, ella adora los gatos y ella es la mamá de mi mamá. Entonces, imagínense que yo coloco esta, digamos, nos va a salir que está mal, ¿ok? Porque es muy joven y no va a ser la mamá de otra persona, de mi mamá, por lo menos. Entonces le colocamos aquí, pero ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a quitar una de estas oportunidades que nos ven en el arbolito y nos va a devolver la imagen. Try again. Okay. This is not the right place si of the photograph. Que no es el lugar correcto para la foto. Le damos cerrar y miren, me lo devolvió y me quitó una oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que leer estas descripciones y, de acuerdo a esas descripciones, nos colocamos la persona. Y ya. Eso es todo. Cuando ya las colocamos, nos va a aparecer acá: okay, congratulations, you did it. Wow. Well. ¿Sí? Felicitaciones, Luis, hiciste súper bien. Y ya. Ok. Entonces, cuando sea así, cuando ya lo terminen, entonces ustedes simplemente cierran y les dice aceptar. Y ya. Digamos, bueno, no, esto es lo que lo hacen ustedes. Muy bien, salimos. Y ya, eso es todo, chicos. Esa es la unidad 3, no es más. Ok, es muy corta. La más larga era la 1, actividad número 1. La actividad número 2, no tanto, y esta es más corta. Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos a mirar el material. En el material es exactamente por el mismo lugar, chicos. Aquí mira, estábamos en proyecto, es vuelvo a comenzar desde donde estábamos, desde el comienzo, desde el principio. Contenido de curso. En contenido de curso, proyecto, actividad 3. Habíamos dado clic en actividad de la evidencia, ¿cierto? Pero ahora vamos a mirar el material. Materials and support materials, le damos clic allí. Y aquí nos aparece la flechita de abajo, le damos clic. Y aquí nos aparece, al lado izquierdo la versión multimedia, al lado derecho la versión PDF. Son exactamente igual, o sea, es la misma información. Pero pues en el lado y en el lado derecho, pues vamos a encontrar eh, el archivo PDF con toda la información y nos da tiempo para que la entendamos, chequemos el vocabulario, hagamos los ejercicios, todo esto. Después en la versión multimedia, como es la misma, después de haber chequeado la PDF, puedo ir a la versión multimedia y tengo el audio, eh, practico un poquito más fácil después de haber chequeado la versión PDF. Eh, como consejo, si quieren empezar con la multimedia. Está bien también, pero la PDF les va a dar más información. Listo, entonces. ¿Qué es lo que pasa? En esta actividad, la mayoría que va a pasar en el material es que les van a decir eh, miembros de la familia: ¿cómo se dice tío, cómo se dice tía, abuelo, eh, padrino, eh, padrastro? Todo eso, ¿ok? Y aquí nos, está nos aparece tanto en inglés, acá, okay, hablar de la familia relacionada con lazos sanguíneos. En inglés, y aquí aparece en español, así que no hay pierda, ¿ok? Lazos legales, by law, religiosos y de crianza. ¿Okay? Y después dice lo que le gusta y lo que no le gusta a los miembros de familia. Si ustedes miran su material, eso sí lo van a ver ustedes, pues, solitos allá en su casita. Aquí tenemos la foto de estas personas y tenemos el vocabulario. ¿Okay? Entonces, aquí tienen cómo se escribe, porque es el archivo PDF. Si ustedes ya quieren saber cómo se pronuncia, pues van a la versión multimedia. Y ya, ¿vale? Ahora, en un momento les voy a explicar cómo se utilizan, cómo se dicen las, las personas de la familia. Mira, y aquí tienen más miembros de la familia. Ustedes simplemente toman eso, lo estudian y aquí nos están diciendo cómo se dice gustar. En la anterior eh, actividad... Nos decían cómo utilizar el verbo gustar, que es like, pero solamente con la persona yo y tú. I y you. Yo no coloca I like, I don't like. You like, you don't like. Y ya está. No cambia nada, solamente don't y punto. Pero aquí, chicos, cuando uno utilice he, she o it, mira, decimos I like animals. Y aquí he likes animals. Tenemos una S. ¿Por qué se le pone esa S? Mira, si bien aquí he, otra vez con S. She, otra vez con S. Pero mira, ay no lleva la S, you tampoco lleva la S y ahí tampoco. Entonces, ¿por qué? Simplemente son conjugaciones, como en español cuando digo yo como, tú comes, ella come, nosotros comemos. ¿Si ¿Sí ven que la terminación de comer va cambiando? En inglés es lo mismo, pero muchísimo menos. ¿A qué me refiero? En español hay muchos cambios, digamos con el verbo comer. Yo como, mira un cambio. Tú comes, otro cambio porque termina en S. Ellos comen n, ella come, termina en e. Vosotros coméis, termina en e. Y sí, así, entonces hay muchos cambios. Pero en inglés solamente hay uno. Solamente se le pone la s. Si es he o es she. O si viene it. Y ya está. eso? Que eso les voy a explicar ahorita. Miren, aquí tienen las negaciones. ¿Cómo se niega? Doesn't, does not. Y lo bueno y lo fácil es que cuando tengan el doesn't igual con don't cuando tengan doesn't, el verbo ya no lleva la s. Mira, si ve que aquí tienen tengo aquí, pero ya no lleva la s, es porque tienen el doesn't. Y el doesn't simplemente es la forma de decir que no. A él no le gustan los deportes, a ella no le gustan los animales. Y aquí si ustedes tienen la información, mira, tienen ejemplos en afirmación y ejemplos en negación en esta partecita de la mano derecha. Ya aquí tiene contextualization, esto que ven aquí, que lo tienen aquí en como en screenshots, o sea, que lo tienen así como en pantallazos. Esto mismo lo van a tener en la parte de, de, de virtual, ¿ok? De, de, bueno, del material virtual. ¿Vale? Entonces, la diferencia es que ahí, allá ustedes van a escuchar a las muñequitas hablando y como la conversación. Aquí solamente tenemos los pantallazos. Pero si yo, nosotros leemos esto, cuando lleguemos a contextualization, porque miren que así se llama. Contextualización, cuando lleguemos allá a la parte digital de contextualización, pues ya vamos a entender casi todo. Me refiero a esto, mira. Versión multimedia. Si ustedes le dan clic Vamos a mirar bien. Mira, mira el material. ¿Sí es? Contextualization. Mira, hi Nicole, look. I want you to meet my family. This is a nice photo of your family. Y dicen eso. Y ahora, si le damos clic aquí, vamos a multimedia. My family. Listo. Y aquí vamos a darle a contextualización. Mira, contextualization. Contextualización. Y mira, así es. Nicole. Look, I want you to meet my family. Ella, una foto. This is a nice photo of your family. Es, es exactamente igual. Mom. Exactamente igual a este. Mira. Después sigue el siguiente. Que ella llama mom. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? Si ustedes ya estudiaron este material o si ustedes ya lo estudian, cuando vayan a la, a la parte virtual, es mucho más fácil, a la parte interactiva. Vale, mira, contextualization. Y lo mismo que pasa en contextualization va a pasar en práctica, en comprehension. Estos son ejercicios que ustedes los pueden desarrollar y cuando lleguen a la interactiva, pues les van a hacer exactamente los mismos. Pero pues es un poquito por eso se llama interactiva. Porque ustedes van a interactuar pronunciando, van a interactuar escribiendo, van a hacer eso. Aquí tienen práctica. Entonces en la práctica tienen que están presentando. Aquí esta chica está presentando a la hermanita. Entonces dicen, This is my sister. Karen, porque así se presenta. Cuando uno va a presentar a una persona, si ustedes traducen literalmente, esto significa this, significa esto. ¿Okay? Es como si dijeran, esta es mi hermana. Y estaría bien. Pero cuando uno presenta en inglés, siempre se utiliza el this. No se dice, he is my brother, she is my sister. Así no se dice. Se dice this is. Son formas de decir en distintos idiomas. ¿Vale? Miren, aquí tienen otro. Y si ven que volvieron a colocar this. This is my, de pronto, hermano, Manuel. He likes, y mire que tiene un, un ¿qué? Un, como un traje, de, una camiseta de basketball. Entonces, miren que esta es la misma chica de la evidencia interactiva que yo tengo que hacer, o sea, o de las que tienen que ser ustedes. Y aquí ustedes ya saben que él es el hermano. Si siguen, pues él será, ¿quién será? El abuelo o el papá, pues ahí toca mirar. Y lo vamos llenando, ¿vale? Y después en la interactiva confirmamos. Y ustedes siguen bajando y aquí te encuentran más familias, como se dice bebé, abuelo, abuela y todo ese vocabulario, ¿vale? Y practicados para que vayan llenando esta información. Es como, hi, my name is Paul, this is my family, this is Lucy, she is my wife, my children are Bob, Kate and, eh, Katie and Karen. Y así ustedes los van llenando, ¿vale? Con esta información que tienen acá. Y ese es todo el material, chicos. Esta, esta actividad no tiene mucho 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 o sea muchas cosas ¿okay? entonces tenemos los posesivos que se los voy a indicar ahorita un posesivo es cuando ustedes quieren decir que les pertenece algo ustedes digamos decimos mi nombre mi nombre es mi posesión mi esfero mi lápiz mi cuaderno mi libro esos son posesivos vale y ya ahora les voy a dar la explicación de cómo se utilizan esos posesivos. un segundo mientras va, va conectando. Pero entonces vamos aquí a esta interactiva. Miren, chicos. En esta parte, esta es una interactiva que ustedes deben hacer, ¿verdad? Ya clic al arbolito y aquí aparecen unas cosas. Les voy a explicar esto que les aparece aquí, un poquito más grande, eso, miren. Yo le coloco el mouse aquí en este cuadrito, ¿verdad? Y dicen, "He likes animal." "He likes animals." Si ¿Sí ven que tiene la S en "he likes", es que si les muevo el mouse se desaparece, miren. Pero ahí le aparece "He likes animals." Miren que tiene la S. ¿Por qué? Porque con el verbo like, gustar, si decimos, utilizamos he que significa él, she que significa ella o it que significa eso es para un animal o para una cosa, al verbo like tenemos que colocarle ese por obligación, esa es la regla, ¿ok? Entonces decimos he likes o si queremos decir amar lo mismo he loves, de por sí es con todos los verbos, cualquier verbo que ustedes tengan que es un verbo, una acción, que es una acción es todo lo que nosotros en español en español a las palabras que en español le colocamos ar er ir al final eso en cualquier otro idioma va a ser un verbo digamos yo comer es un verbo dormir estudiar trabajar mirar contestar todo eso es un verbo y su traducción en otro idioma pues va a ser un verbo y todos esos verbitos le colocamos s cuando estemos hablando de he de she o de it ¿Okay? también con sus reemplazos digamos yo digo federico federico Likes. ¿Y por qué le coloqué Federico likes? Pues porque Federico va a ser he. Es como si yo reemplazara la palabra he por la palabra Federico. Es el mismo él, ¿cierto? O Susana. Susana es la misma she. Y así. Entonces yo le puedo colocar, pero tengo que colocarle la S. Entonces, he likes animals. He loves birds and dogs. He's my mother's father. Si se dan cuenta, aquí en esta parte, que es lo que les voy a explicar, en esta parte, en la segunda dicen, he is my brother's father, ¿sí ven? al final si decimos he is my él es mi, mother's father, el ¿sí ven que hay una en mamá, tiene una apóstrofe y una S? Entonces, como tenemos una apóstrofe y una S sobre todo, que me interrumpieron allí, el micrófono. listo, entonces como tiene una apóstrofe y una S está diciendo que lo que venga enfrente le pertenece a esa persona entonces, la palabra father le pertenece a la mamá que es el papá de la mamá ¿Okay? Si yo voy a decir el libro de la mamá, my mother's book, la bicicleta de la mamá, my mother's bicycle, el carro de la mamá, mother's car, el papá de la mamá, mother's father, y así. Y entonces tengo que colocarle al dueño, le voy a colocar una S. Que eso es lo que vamos a mirar ahorita. Y eso les va a servir para contestar la actividad interactiva. Y si se dan cuenta es la misma chica, okay, la misma chica que teníamos en la actividad interactiva con su familia. Okay, esta chica con estos. Listo, muy bien. Entonces, nos vamos acá. Y borramos el tablero para que sea más rápido. Listo, perfecto. A ver, a ver, a ver, por acá. Listo, chicos, entonces. Listo, listo, chicos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno va a utilizar posesivos. Los posesivos en inglés es lo que te indique o lo que les indique que alguien tiene algo, alguien posee algo, por eso se llaman posesivos. Si ustedes, el más común es este my. My. Porque ustedes dicen, My name is, ¿cierto? My name is Mauricio. Mi nombre es Mauricio. My, my sister, my sister is, mi hermana es. Mis estudiantes, my students. Students. My book, ¿verdad? My book, mi libro. Y así con lo que ustedes quieran. Ese sería my. Pero, ¿qué pasa? Si ya no vamos a hablar de mí, sino de tu libro, tu carro, pues con la persona con la que yo estoy hablando, pues yo voy a utilizar esta palabra con R. ¿okay? Tenemos que colocarle la R. Si le quitamos la R, es una palabra distinta, que sería usted. You es usted. Y your significa su. Su, ¿ok? Entonces aquí colocamos su libro. Si estamos tuteando en español, pues decimos tu libro. Bien, pero en inglés no existe para tutear. ¿okay? Entonces, pues es la misma palabra para los dos, tanto para su como para tú. Tú, pero de posesión. Entonces, your book, tu libro o su libro. Your car, tu carro, su carro. ¿Ok? Con la persona con la que estoy hablando. ¿vale? Entonces, ese sería your. ¿Qué es lo que pasa? Si estamos hablando de otra persona diferente, pero que es una persona, una chica, digamos para decir, su nombre es bonito. Su nombre, pero no su nombre el de usted, sino su nombre el de ella. ¿Cierto? Entonces, en ese caso vamos a decir, her y lo mismo. Her book, su libro, her car o su mamá. Her mother. O sea, su mamá, pero no la. Su, su mamá, la de ella, ¿ok? Porque esto sería la misma traducción. Your y her. Podrían significar lo mismo, su. Pero este your es su de usted y her es su de ella. Entonces, her book, her car, her mother, her hair, su cabello, su libro, su mamá, su perro, su lo que quieran. ¿okay? Cuando estemos hablando de una chica. No se confundan al decir your y al decir her. Los pues porque son distintos. Muy bien. Entonces, si vamos a utilizar otro que ya es un chico. Vamos, colocamos en verdecito. ¿sí? Estamos hablando de un chico de su, pero de un chico. ¿okay? Este es su de usted. El your, your es su de usted. O sea, con la persona con la que hablas. Si estás hablando con una persona y te dices, oye, tu idea es genial. Your idea is wonderful. Okay. Tu carro es lindo. Your car is beautiful. Or nice. Eh, tu tarea está bien hecha. Your homework is well developed. Y así. Pero si estamos hablando sobre otra persona otra distinta con no con la que estamos hablando sino de otra persona estoy hablando con alguien y yo le digo oye mira eh, la mamá eh, tu hermana es buena gente entonces digo your sister y después cuando yo digo her her name is beautiful su nombre su nombre el de ella su pelo es largo su pelo el de ella porque dije her si yo digo his estoy hablando de un hombre entonces his y lo mismo his car his uh, Brother, pero estamos hablando de otra persona. Es como si estuviéramos hablando de estas dos personas. ¿Verdad? Y este está pensando en la familia. Y aquí tiene una hermana. Y aquí tiene un hermano. ¿Verdad? Y entonces yo, que estoy aquí, estoy hablando con él. Y aquí yo le diría: Your family is nice. Your family. Tu familia es genial. Your family, porque estoy hablando de la familia de este. Pero cuando él ya me hable del hermano y de la hermana, yo voy a decir, ah, mira, me dice que ella se llama Lisa. Entonces yo digo, oh, su nombre es bonito. Her, coloco her name. ¿Por qué? Porque estoy hablando desde el nombre desde el de ella. Por eso utilice her. ¿eh? No utilice your. Y lo mismo, si voy a, él me dice el hermano, que el hermano de él eh, trabaja mucho. Y yo digo, Mm, su motivación es el dinero, ¿okay? Su motivación, pero yo estoy hablando es ya de él. Entonces aquí yo coloco, ah, his, el que está diciendo estas frases soy yo, ¿okay? Esta y esta las estoy diciendo yo. Entonces his, o sea, se refiere a él. His motivation, motivation is money, ¿ok? Es su motivación, hablando su de él y hablando su de ella, her and his, ¿vale? Muy bien, van a tener otros, pero pues estos son los que les, la, les aparecen en la actividad, ¿vale? His, her, your, my, después tienen otros que es, um, es their, que es our, pero momentáneamente no es. Vale, muy bien, aquí estamos diciendo su, su hermano, su casa, su perro, su... Pero imagínense que queremos ya no decir, no decir su carro, sino el carro de Marcela, el novio de Marcela. El papá de Marcela, no solamente su novio para saber que es de ella, su carro, sino el del nombre. Eso es más fácil aún, chicos. ¿Por qué? Porque utilizamos el nombre de la persona, en este caso dijimos Marcela, ¿verdad? Aquí en azulito. Marcela. ¿Ok? Y quiero decir el carro de Marcela. Entonces, fácil, le colocó a Marcela una apóstrofe, una S, y colocó la palabra carro. Esto es el complemento. Entonces, Marcela's car is fast. Este es el complemento. Que es rápido. ¿Okay? ¿O es costoso? Is expensive. Marcela's car. El carro de Marcela. Lo mismo. El papá de Marcela. Entonces lo coloco aquí. Father. El papá de Marcela. Por eso el apóstrofe con la s. Eso nos indica que le pertenece a esa persona. Entonces, Marcela's father is angry. Eh, la Universidad de Marcela es grande. Marcela's University is good. ¿Ok? Y así, entonces le colocamos al nombre de la persona, le colocamos un apóstrofe y ahí estamos diciendo que lo que venga enfrente, pues te pertenece a la persona que menciona. Y ya, tan fácil como eso, chicos. Esos son los posesivos. ¿Bien? Ok. Ahora bien, ustedes en el material, ustedes tienen um, palabras para indicar familia es súper fácil chicos en el caso que ustedes se tienen que aprender primero primero sí o sí se tienen que aprender cómo se dice papá father cómo se dice mamá que es la chica mother cómo se dice hermano brother y cómo se dice hermana sister cómo se dice hijo son y cómo se dice hija daughter si ustedes aprenden estas seis palabritas ya tienen ya están ya están al otro lado por decirlo así por qué porque el resto de familiares se, simplemente uno les agrega una palabrita a estos y listo ejemplo por eso les aparecía en el libro que era lazos religiosos lazos sanguíneos lazos y así vale entonces si ustedes dicen God y si lo ponen aquí antes, ¿verdad? Miren, ustedes colocan este God. Se los voy a colocar aquí. God. Perfecto. eso. Lo coloco aquí antes, ¿verdad? Mira, Godfather. Ya estoy diciendo padrino. Como digo madrina, se lo coloco antes de la mamá. Godmother. Como digo ahijado. Eh, son. Como digo, ahijada. Goddaughter. Y listo. ¿Ok? Así, con, solamente con la palabra God. Muy bien, la palabra God solita significa Dios, pero entonces es padrino, madrino, porque generalmente en religión, eh, en, bueno, en una religión o en varias, en algunas, cuando se bautiza a la persona, pues necesitan un padrino. Entonces, por eso es que le colocan God. Listo, ahora, si van a decir step, es otra palabrita. Si ustedes colocan esta palabra step, aquí ver, ver. Muy bien, si la colocan también antes, stepfather, están diciendo padrastro. Así que, ¿cómo será dirá madrastra? Mira, colocamos stepmother. Eso es madrastra. Ahora, ¿cómo será hermanastro? Pues, step brother. ¿Cómo será hermanastra? Step sister. ¿Cómo será hijastro? Stepson. ¿Cómo será hijastra? Stepdaughter. Listo. ¿Ok? Muy bien. Otra palabrita. Si ¿Sí ven que solamente necesito esas? Ya está. Muy bien. Ahora. Si queremos decir eh, Grant, este coloquemos Grant. También lo mismo. Colocamos antes. Grandfather significa abuelo. Grandmother, abuela. Grandson, nieto. Granddaughter, nieta. Y ya está. ¿Sí? Así, Simplemente colocamos las palabras antes y ya está. Ahora bien. Ustedes tienen otra palabrita, como en este caso colocémosla en este, a con un rojito, 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 que es in lo. In, a ver, la aquí más cerquita para que no se nos vaya a. Son separadas las palabras: in, una palabra, lo, otra palabra. Pero, ¿qué pasa? Hoy, listo. Si ustedes colocan la palabra in-law, esa ya no viene antes como las otras con la línea verde. Viene después. Entonces, colocamos father in-law. Cuando ustedes digan in-law, es la familia de su pareja. Entonces, father in-law, suegro. Mother in-law, suegra. Son in-law, que serían para ustedes, para su suegro, ¿qué vendrían siendo ustedes? Si usted es, uno, si usted es, si es un hombre, pues ese sería... Eh, y ahora se me olvidó el cuñado no. Eh, nuero no. Yernos. Yerno se dice en español. Yerno sería son in law. Y eh, daughter in law, eso sería nuera. Si ven que en español cambia y es difícil. Porque mira, esta es una palabra distinta. Son in law, yerno. Daughter in law, eh, nuera. Father in law, suegro. Mother in law, suegra. Brother in law, cuñado. Sister in law, cuñada. diré que en, en español cambian mucho las palabras. En inglés no. Le colocamos in law, in law, in law. In lo, in love, in Y ya, yeah. ¿ok? Y listo. Y aquí ya tienen estas, con estas palabras, con estas seis palabras y estas, un, dos, tres, cuatro, eh, como raíces que tienen aquí, les va a quedar muy fácil porque ya pueden decir muchos miembros de la familia. Nos quedan unos por fuera que todavía no se les he dicho, que en este caso se los voy a escribir por aquí. Digamos tío, entonces tío se dice uncle, tía se dice aunt. Ahijado se dice, en este caso colocamos aquí para el hombre, y, el hombre y la mujer, entonces aquí decimos nifio ese sería ahijado, y nis, ¿ok? Cuando vamos a decir um, primo, se dice cousin, ¿ok? Entonces cousin, en este caso serían primos. Y Nifio es el hijo de su, digamos, ustedes son el... los tíos, ¿cierto? Y entonces, ustedes tienen, eh, su hermana o su hermano tiene una hija, ¿okay? Entonces, esa sería, no, ahijado no, sobrino, perdón. Sobrino es Nifio y sobrina. Porque es que ahijado se dice son, eh, got son, ¿ok? O gotor. Entonces, Nifio es el sobrino, o sea, el hijo de su hermana y o de su hermano. Y niece, la hija de su hermano o de su hermana, ¿verdad? Sobrina. Cousin es para los dos, tanto para hombre como para mujer. Uncle, aunt. ¿Bien? Entonces, estas palabritas sí, pues hay que aprendernos las normal, ¿ok? Depende, pues, ustedes miren en su familia qué integrantes tienen y de acuerdo a eso, pues van colocando, pueden hacer ejemplos con esos miembros de su familia y los van chequeando, los van mirando. Digamos, ustedes si tienen una tía, pues digan, ok, my aunt y le colocan el nombre. My aunt Susana is nice. She's tall, she's slender, she's good. Y esa es una de las tareas que ustedes tienen que enviar. ¿Ok? Y todo esto que les acabo de decir, eso es lo que les va a aparecer en el material. ¿Ok? En el material que ustedes tienen aquí, mira. Downloadable version. Y aquí tienen todo esto, miren. Aquí los tienen. Y aquí ustedes lo van chequeando, mira. ¿Sí? Es lo mismo. Con su traducción, así que pues no tienen pie. Ahora, con este like. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vamos a utilizar la palabra gustar, digamos, yo digo, a mí me gusta como las eh, tareas que ustedes ya enviaron, ¿verdad? Las que enviaron para la actividad número dos. Ustedes dicen, a mí me gustan los perritos. Decían, I like dogs, ¿verdad? Me gustan los perritos. ¿Y qué, qué música les gustaba? Ustedes decían, I like a rock. Me gusta el rock. I like rock. Si bien le colocan like. Y así pasa con todos los sujetos, con I, con We, con You, con They. ¿verdad? Así utilizamos We Like Dogs, You Like Dogs, They Like Dogs. I Like Rock, You Like Rock, They Like rocks, We Like Rock. Sí, bien, es lo mismo. Pero ¿qué pasa? Cuando vamos a utilizar otros sujetos que son estos, se los voy a colocar en rojo. He, que significa él, She, que significa ella, o It, que significa eso, cuando hablamos de una cosa o de un animal. Pues, si vamos a utilizar el verbo like, se lo va a colocar aquí, mira. Este mismo. A ver que me lo suma. Eso. Ahí. Bueno. Cambiamos la cárcel. Si tenemos el verbo like, vamos esto. Esto ahora sí. Listo, miren. Si tenemos el verbo like y lo bajamos aquí. Vamos a decir: a él le gustan los perritos. Vamos a estos. ¿Cuál le gusta el rock. Mira. Ya no vamos a decir solamente he likes rock, no se puede. Tenemos que colocarle la s al verbo. Entonces he likes rock, she likes rock, it likes rock. Or he likes dogs, she likes dogs, it likes dogs. Así se dice a él le gusta, a ella le gusta, o si es con el verbo amar, lo mismo. Yo amo los perritos, digamos, I love dogs. Ella ama los perritos, she loves con la S, she loves dogs, ¿por qué? porque es he, she, it se lo encuentran en internet como terceras personas, cuando alguien les diga no, es que son terceras personas las terceras personas es cual, he, she and it, ¿ok? y le colocamos una S y ya está fácil chicos ahora, eso estamos diciendo que a él le gusta porque ustedes en una audiencia tienen que decir que les gusta a sus familiares a, su, a un hombre y a una mujer de su familia entonces digamos, ustedes tienen una prima y a ella le gusta el reggaetón. Entonces decimos, she loves reggaeton Y listo, ¿vale? Pero si queremos decir que no le gusta, pues lo mismo. Utilizamos ese he, she, it, miren, el mismo, he, she o it. Pero se acuerdan que en el anterior, la anterior actividad, ustedes utilizaban era don't para decir que no. Decían, I don't like dogs, I don't love spaghetti. I don't speak, I don't work con el verbo que ustedes quieran utilizar don't. En este ya no vamos a utilizar don't. En este vamos a utilizar doesn't. Nos colocamos doesn't. Miren que tienen la misma s de acá, ¿verdad? Que baje la s aquí. Es como el do que teníamos antes, pero le colocamos la s aquí. He or she or it doesn't. Solo con he, con she, con it. Porque si ustedes utilizan I, we, you, they, pues utilizan don't. Y lo bueno, chicos, como ya tengo la S aquí, bueno, voy a colocar otra S. Entonces, coloco el like normal. Like. Like. Solito. Sin nada. No importa que sea he, que sea she o que sea he. Como ya tengo la palabra does aquí, doesn't, pues le colocamos el verbo sin ningún cambio. Así que es más fácil aún. Si quisiéramos hacer pregunta, fácil. Cogemos este does y lo ponemos detrás. Y mágicamente es una pregunta. Así que quedaría algo como. Eso, muy bien. Quedaría algo como esto. Pues digamos en pregunta. Colocamos el das antes. Das, he, like, y lo que quieran. A él le gusta la espagueti, a él le gustan los perritos. Esto es en pregunta. ¿Cómo sabemos que es pregunta? Porque tenemos el das antes de he. Bien. Y así se utilizan. Simplemente tenemos que recordar: son los verbos. Y eso es lo que ustedes tienen en el material, chicos. Entonces recuerden. Voy a hacer un recorder y súper, súper, súper rápido de las actividades que tienen que entregar hasta este momento, ¿vale? Entonces, actividades que tienen que entregar hasta este momento son: de la actividad número uno, vamos contenido curso, proyecto, actividad, a ver, espérate y lo colocamos aquí, ¿lo que se vea, ¿Sí, muy bien? devolvemos, no, Y ahora sí, para que quede grabado. En Contenido de curso. Proyecto. Y actividad número uno. Le damos evidencias. En actividad número uno tenemos que hacer una que se llama identities. Que es esta. Que es ustedes, llenan un, un, un documento. Lo van llenando con, su, con sus datos. Y ya está. Si no lo han hecho, por favor, háganlo. Aquí ya les estoy abriendo el documento. Este vale. 15%. Este documento, que es de la actividad número 1. Entonces, en ese documento tienen que llenar la información con su información. En las instrucciones dicen que la llenen con, con otra información, pero no, con su información está mejor. ¿Okay? Entonces van a decir cuál es su nombre, dónde viven, cuántos años tienen y van a llenar los espacios en blanco. Esa es una, que es esta. ¿Okay? Vale 15%. ¿Sí? Entonces ustedes la destruyen y la envían. Si no la han hecho aún. Aún pueden enviarlo, ¿ok? Así en el horario diga que ya se acabó el tiempo, no pasa nada Envíenla. Listo, esa es una. Vámonos aquí. Identities de la actividad número uno. Tienen que hacer el blog. El blog. Blog Presentations. ¿Qué hacen en el blog? Describen a dos amigos. Y listo, ¿ok? ¿Cómo hacen el blog? Facilísimo, chicos. Le dan aquí a ver blog. Esa es una forma. Le damos clic aquí al blog, al, al link verde y le damos clic aquí donde dice comentarios mira, comentarios le damos clic comentarios y ahí van a ver los comentarios de sus compañeros entonces bajen bajen mira bajan más y bajan más y bajan, 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 bajan hasta que encuentren esto pues ustedes toman su y hacen su comentario y colocan su comentario si quieren colocar una imagen genial después le dan o oh, si no está perfecto también le dan guardar comentario aceptar y mira si ustedes se dan cuenta, aquí me aparece el comentario. Ese fue el comentario que yo acabé de hacer. ¿Sí? Y fácil, no es más, más. Ese es el bloque. Entonces recuerden, activo número uno, Identities y bloque. ¿Vale? Y pues la actividad interactiva, que ese es un jueguito super fácil. Muy bien. Um, vamos a la actividad número dos. Actividad número dos. En actividad número dos nos vamos a Evidencias y tenemos que hacer esta que se llama Sports and Animals. Es Sports and Animals. Ustedes tienen también que llenar unos espacios en blanco. Esos espacios en blanco los van a llenar primero con el vocabulario que tienen en el cuadrito. En este, esta es en el cuadrito. ¿vale? Entonces la llenan con este, pero aquí tienen siete palabras y aquí tienen cinco espacios. Pues de acuerdo al contexto, tienen que utilizar solo cinco palabras de estos de aquí y las colocan acá. ¿vale? Esa es la primera parte. Y la segunda parte, que es esta, el número dos, pues aquí nos dicen que utilicemos el verbo like, que es el verbo gustar. En cada uno de estos espacios, aquí colocamos like, aquí también, aquí también, aquí también, aquí también. ¿Ok? Pero bueno, ¿cuál es la ciencia de esto? Pues que tenemos que saber cómo se hacen las preguntas con like, porque aquí es like, pero en pregunta. Aquí es like en afirmación. Aquí es like en afirmación. Aquí es like en negación. Aquí es like en pregunta. Entonces, ¿cómo se hace eso? Y eso los tenemos que llenar aquí y lo enviamos. Esa este es de la actividad número dos. Ahora, de la actividad número... Eh, esas se llama sports and animals Des, mira esto después nos vamos a eh, ese es el jueguito interactivo y este es personal likes en este personal likes aquí les dan las instrucciones pero ustedes lo pueden colocar en una hoja de papel y le tomar una foto y la suben o eh, abren un documento word y lo colocan allí vale entonces lo que tienen que hacer allí en este personal likes es en un documento ustedes describen Qué les gusta y qué no les gusta y por qué. A mí me gustan los perritos. Eh, me gustan los perritos porque son tiernos. O no me gustan los perritos porque dañan todo. Me gusta, y entre animales y deportes. Tienen que decir qué les gusta. De deportes y que les gusta de animales o que no les gusta deportes, que no les gusta animales y dicen el por qué. No solamente a mí me gusta el basketball y ya, no, a mí me gusta el basketball porque es un deporte genial, eh, salgo a jugarlo cada fin de semana, no sé, lo que ustedes quieran decir. Y esa es la otra, ¿vale? Y ya está. Activa número uno, identities y el blog, describiendo a los amigos. Activa número dos, personal likes, que es esta, que tienen que describir qué les gusta y qué no les gusta en cuanto a deportes y animales y por qué. Y Sports and Animals, que es esta, que llena los espacios en blanco, ¿vale? Y actividad número 3. Actividad número tres, recuerden que es el foro, primero. El foro describiendo a dos miembros de su familia, ya saben por dónde enviarlo. Segundo, Family Likes and Dislikes, que es un audio describiendo a un hombre de su familia y a una mujer de su familia. Y listo. ¿Ok? Y ya. Y en cada una de ellas pues van a tener una actividad interactiva. En la actividad número uno tienen un jueguito interactivo, en la actividad dos un jueguito interactivo, en la actividad tres un jueguito interactivo. Y ya está, ¿vale? Hasta ahí serían las actividades hasta este momento. Si ustedes quieren la actividad número cuatro, es súper fácil chicos. La actividad número cuatro también es un audio. Hacen la interactiva y consolidation. Y es un audio. Entonces es súper fácil chicos. Y con eso ya terminarían todo el nivel. Si hacen esto que les acabo de decir, ¿vale? ¿Listo, chicos? Entonces, ahora sí, abro sesión de preguntas. Si tienen alguna duda, me comentan. Esta sesión está siendo grabada. Así que si tienen alguna duda, pues me comentan y lo, y lo chequeamos, ¿vale? Pueden abrir su micrófono. O en el chat también pueden hacerlo. En el chat. Vamos a mirar si hay... Listo, perfecto. Listo, chicos, entonces, porfa, si no han enviado sus trabajos, envíenlos, ¿ok? Es importante que ustedes envíen sus trabajos. Es súper importante. Si no envían sus trabajos, pues, posiblemente pueden reprobar, ¿ok? Aún les queda tiempo, pero, pues, chequear eso, ¿vale? Listo, chicos, entonces, no siendo más, esta, va que, esta grabación va a quedar en la plataforma, ¿ok? Y al día de mañana ya lo pueden mirar, ¿ok? Así que... Si no hay dudas, pues muchísimas gracias por asistir y nos vemos entonces después. Cualquier duda ya saben los canales de comunicación. Que estén muy bien, chicos. Hasta luego. Bye bye.